Bueno, aquí nos encontramos hoy, 4 de enero del 2011, con cuatro personas que fueron damnificadas. Por favor, me dicen sus nombres y sus apellidos. Jorcy Jesús Leal, ¿El tuyo? Diana Colina, Zulma López, Gómez Perazas. Ah, ok. ¿Me pueden echar el cuento uno de ustedes para que nos cuenten qué fue lo que pasó exactamente? Bueno, nosotros estábamos en el refugio en casa de la mujer. Hubo un problema que no fue dentro del refugio, entonces de ahí nos largaron con nosotros. Llegó el capitán Ricardo Maestre y la señora Juana Norielis Cuen y nos dijo que, si nos, que eso no era problema de ellos y que si nos daba la gana nos fuéramos a dormir debajo de un puente. Y desde esa fecha hasta hoy no hemos recibido, pero ni un pote de agua de ellos. Y en el periódico sale donde dieron las 13 casas dignas, equipadas, donde dieron las casas dignas, equipadas. A Y ver, donde a ya va. nosotros no nos dieron nada. A ver, vamos a ver un momentico, a ver si puedo. Dice Costa Oriental de Falcón. Y aquí habla de. El refugio en MacLean. Especificó que adicional. Ya va, ¿dónde está? Aquí, el Ah, aquí MacLean. está, el MACLE. El MACLE y una en CAI para. Bueno, no sé si lo leen porque yo no tengo los lentes aquí. En el refugio de Wilmar Silva con 14 viviendas, ta, ta, ta. Ajá, lanzada para beneficiar a 42 familias, Cacique Manabre con una. ¿Dónde habla que están completamente equipadas? ¿Dónde habla donde están completamente equipadas ahora? Aquí. La gobernadora Ah, aquí dice, la estaba vivienda gobernadora totalmente equipada. Estela Lugo de Montilla. En San Francisco entregó viviendas totalmente equipadas. Ay, gobernador, usted sí miente, porque yo estoy aquí, Linda Suárez. Está aquí y aquí no están totalmente equipadas. Bueno, esta es una vivienda. Aquí podemos ver, mire cómo están estos colchones. Estos fueron los que les dieron, los colchones que les dieron a ellos. Son colchones usados y manchados, ¿ok? Sin camas. Sin camas, sin Ajá, nada. ¿qué más? ¿Cómo lo sacaron? Ustedes venían para acá el 30, fue. ¿Cómo lo sacaron? ¿Qué le dijeron para traerlo para acá? Ah, no, si la casa no todavía no tan lista. Pero ¿cómo se vinieron para acá? O sea, ¿qué fue lo que pasó? No, Estamos otra vez en los mismos ranchos llevando agua, con esos niños enfermos llevando agua con diarrea y todo porque nos sacaron, porque que ellos y que tenían que, y la casa de la mujer y que ya tenían un recurso bajo para poner a funcionar la casa de la mujer donde es mentira. Ahorita la pusieron, fue no hace mucho, por un simoncito y dijeron que esa era la casa de la mujer. Que iban a usar la casa y no la han usado tan. Ok, entonces ustedes se vinieron para acá, sí le dieron nevera, cocina, Nada de no, eso. nosotros no nos Donde dieron dice nada que de nos eso. dieron en La serie, donde casa nos nosotros dieron, tampoco está terminada. y la casa mía no está terminada porque salí un momentico hacia donde mi mamá y tampoco me la dejaron equipar, no nos dieron nada y donde dice que nos dieron. Y entonces ella nos dijo a nosotros, le dijo a ella aquí que si quedaba coroto nos iba a dar y se apareció con estos Con colchones, esos estos colchones, sucios, estos viejos, ¿quién se viejos, presentó sucios, con eso? Juana Norielis Cuen. ¿Quién es esa? La que. ¿Es de funda comunal? ¿Es de qué? Esa es la De procesión la broma de la protección de los niños. niños, menores y adolescentes. Ajá. Ah, ok. Y bueno, ¿qué Bueno, le hacemos pide? un llamado que por favor, nosotros también Seres somos humanos. seres humanos, que no nos tiren al abandono así, porque a nosotros nos sale todo, nos sale todas las cosas y nos dicen que nos los dieron y no nos dieron nada. En el A periódico todos de. les dieron nevera, les dieron cocina, todo, y a nosotros nos Mire, yo dejaron no me por he mudado fuera. para acá, para mi casa, porque no tengo nada. Esta es la suya. Esta Esta es es la mía, no la se ha casa mudado porque mía. no No hay me he nada. mudado porque no tengo nada. Ahorita le vamos a tomar Cuando la. las lluvias, todo se me echó a perder, se me dañó. Y le dije ayer al alcalde, le dije, él me dijo, ¿por qué usted no se muda? Entonces yo le dije, yo no me puedo mudar porque yo no tengo cocina. Y si yo muevo la cocina de allá para acá, eso se me quedan en las manos. Se lo dije yo al alcalde, porque yo No le no tengo sirve. nada, la cocina no me sirve. Estamos donde en los mismos ranchos Ustedes, estamos. mientras estuvieron en el refugio, le dieron los beneficios para los niños. Que le había como otra casa. Los beneficios para los niños, los bultos, No, no, no eso no se nada. lo dieron, no Las nos gracias dieron que nos nada. hizo la Juana Nurielis Quinn, que ella fue a retirar los útiles, que nos dieron que nos habían llegado útiles para todos los niños, y la hizo pasar pena a ella en el comando Sí, de la me guardia y hizo no se los pasar dio. pena. Y le dijo que eso no era para ella. Y eso vino para todos. Y a Sí, vino para todos y me nosotros, hizo a pasar ninguna de pena. nosotras tres nos los dio, porque ella la tiene agarrada con nosotras tres. Okay. Y no nos dio nada ¿Me nunca. repites tu nombre? Diana Colina.
¿Y el tuyo? Zulma López. Ok, vamos a ver Zulma, la casa. Bueno, aquí vemos los colchones de Zulma. Bueno, por lo menos tiene unas cortinas. Estas cortinas son unas sábanas. Entonces, son unas sábanas, ok. Aquí está, bueno, si tiene, ¿cómo se llama? Las literas. Aquí vemos que esto no está terminado, ok. Ya le pusieron las llaves, ¿verdad? Pero no tienen agua. Que no hay agua blanca, no hay agua negra, nada. Sí, pero tiene la porque hay otros que no tienen ni los baños. Eso todavía no tiene nada. La verdad que tengo que. Bueno, y esta casa no tiene su. Aquí está el tope. Y esta es la casa de su. ¿Okay? También pintar el tabelón. Sí, ahí estoy. Esto es la cocina. Esto es la cocina y viene con el potasio. Bueno, y aquí estamos. Esa es la mía que no me la he terminado. Bueno, esa es la tuya. Esta casa que está aquí es esta señorita. Bueno, sí, ahí no está frisada la casa. Aquí está. Ahí está la casa. No se la terminaron.